se viene para acá Valarezo, Valarezo que está habilitado, la tiene Valarezo, está la primera Valarezo. Caicedo que inicia la jugada, se lleva Valarezo, la pelota se queda en Espina, hacia el sector derecho, el directo remate cruzado, la pelota que queda allí volando, hasta que aparece Valarezo para con remate de izquierda. Dentro al área, viene el cabezazo, la pelota va adentro, gol, 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 gol. Para Julio César Caicedo, la cambió para Vizcaíno, se abrió el sector derecho de la cancha, allá está Jefferson, Jefferson Caicedo va tocando pelota al medio por el parrete de Valarezo, centro de Ayayay. Atención, el pase para Caicedo, habilitado Caicedo, le va a pegar Caicedo en la marca. Juan Carlos Paredes, dejando nada más para Vélez, Valarezo, Valarezo, lo divisa ahora Chao, se va a venir Chao, que está la primera, la tiene Kevin, 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 que remate de Chao. Blas estaba pidiendo también, se metía con el balón Marcos Mejía. Puede meter el centro a Valarezo, se acomoda, le pega de zurda a Valarezo. Y en dos tiempos el portero. Caicedo, tiro para Valarezo, el zurdo juega bien. Ahora el remate cruzado, está creciendo de Mejía. Se fue cerquita del parante derecho. Sí, empezó a aparecer Valarezo por derecha, por izquierda. Cancha, para la pelota para Valarezo. Valarezo que remata al arco, el portero que la deja ahí. La tiene que tirar el córner. Para Valarezo, 2 a 0 vence técnico al América, aquí en Ambato, teniendo la pelota, está correteando bien, se viene Jefferson, está Caicedo. Después con Barrio Nuevo, Valarezo. Sigue Valarezo, Zambrano. Invana bien esta jugada por ahora técnico. Cerca, con paciencia, cerca. Valarezo, el creativo. Sigue Valarezo. Mete el centro, Valarezo. Lo va a buscar a Caicedo, Jefferson Caicedo. Sigue Caicedo. Valarezo. Está Roberto Valarezo. Habilitación para Chauche, que está habilitado. Está Chauche, sale Gavarini. Les vamos a detallar por la derecha. Ataca ahora técnico. El centro viene para Chauche. No
no pudo meter ese cabezazo de... adelante. La pelota para Técnico Universitario. El cobro de lanzamiento de esquina. Arriba estaba entrando. Mira, Perea lo alcanzó. César Caicedo. Aquí va Valareso. Le pega de zurda. Levantó la pelota. Busca el cabezazo. Y el canal del fútbol. Está balón. Centro al área. Cuidado. Puede estar el tercero. No. En barrera. Camacho solo queda para el equipo de Liga de Loja. Valareso. De zurda. Buen centro. Va a estar el gol. Uy, uy, uy. Bueno, juega para Uchuari. Buscaba para Camacho. Se cierra bien y se defiende bastante bien Técnico Universitario. Mire usted en la salida. El árbitro señaló la falta. Falta sobre Valareso. Me gusta, tiene buena técnica Valareso, ¿no? Eso le iba a decir. A este jugador es interesante, este número 10. No hacer esto. No regalarle el esférico para que pueda reaccionar el conjunto amateño. Cuidado. Ojo que por acá ataca Técnico Universitario. Lo hace. Ya estaremos detallando nuevamente la agenda futbolera de carnaval. Se viene Técnico. Mejía la peinaba en el rebote, la gana Valareso, la mete en profundidad y correrá Caicedo. Llega o no llega. La pelota que va hacia adelante, atención que viene para Valareso. Arranca con todo a ver. Y la salida ahora que viene con el número 10, Valareso, que termina cayendo. El árbitro va señalando la falta. El Técnico Universitario por la derecha, a ver qué peligro. Valareso. Ahí está Valareso. Le va entregando para Zambrano, puede desbordar. Cerrando en la pinza, muy bien en la marca. Recupera Valareso, está peligroso, la tiró para Caicedo. Se mete Julio César por el medio, como punto izquierdo. La tira al medio, uy, qué falta de Quilumba. Hay tarjeta amarilla. Bueno. Ahí apareció Valareso y decretó la conquista. Ahí la tiene Valareso. El zurdo que la cambia estupendamente por izquierda. Pelota para Jefferson Caicedo. La va sacando ahora y la recupera Valareso. Y genera el contragolpe bueno para Valencia. Se puede venir el quinto. Va picando Caicedo. Quien ingresa a la carrera. Tenía la acompañación de Caicedo por el medio, pero desde muy lejos prefirió rematar. Apareció Valareso. Tiró otra vez para Caicedo. Se viene Julio César. Va tocando para Mora. Este para Valareso. La pelota. Tocha con el balón para Valareso. Callejón del 8. Valareso maniobra. La marca Ramírez. La va tirando. El despeje también. Defectuoso por eso. Otra vez Valareso tiene una nueva chance, habilitación para Moyano. Moyano en la zona de peligro. Encuentra ya Valareso. Caicedo, se junta con Valareso, por la derecha está pasando Patiño, no lo divisa, prefiere jugar con Marred, ruptura y ahora se viene Valareso, estaba sacando Valareso, estaba Caicedo, estaba también... Penal. Valareso, pelota de Jefferson, aquí hasta Caicedo, le va a pegar una bicicleta, ¡oh no! ¡Bombazo, golazo! Juego, primera parte, gana Técnico 1-0, Valareso con la pelota, la tiene Mora, toca al medio para Valareso, soltando a la izquierda, se está metiendo Moyano, le alcanzaron la pelota. La... Iba a quedar al conjunto, atención, el disparo, pelota adentro, gol. Gol de Lorenzo, sorprendió.
Dio sí, porque también vale los disparos de fuera del área. Valareso, cuando nadie se lo imaginaba. Hacer el trabajo de funcionabilidad hacia dentro del área, encuentras esto, el remate. García que manda al centro, pelota para Pino, está en el área, la bajó, peligro de gol, Valareso va a rematar, está, se lo perdió. El remate desboquillado de Valareso pasó cerquita del parante izquierdo, la primera acción clara de gol que presenta Orense en este partido. De los pies de Valareso y Valverde en la mitad de la cancha salen las mejores opciones de pase. El pivoteo de Espínola hacia Valareso y allí el remate de este buen jugador que se va por centímetros sobre el palo izquierdo. Estamos en 5 minutos ya de este primer tiempo. Sacó orden el árbitro y se termina después de esto. Valareso remató al arco, pegó en el palo, o la sacó el portero Zumba. Está cortando otra vez ahora Pereira. Valareso, juega bien Valareso. La tira larga, salió mal el portero Zumba. Ahí está el segundo. Ahí está en el área, remató al arco. ¡Gol! ¡Gol! La pelota entró mansa. Está ganando Orense, que factura el partido. Orense 2, Clan Juvenil 0. Barrio Nuevo, autor del gol. Gran pase de Valareso, ¿no? Gran pase de Valareso a las espaldas de los hombres de la línea de fondo de Clan Juvenil. Reclaman un fuera de lugar. Zumba, que salió muy mal, lamentablemente salió a destiempo. El problema es que también hay un equipo como el Orense que tiene cuidado. ¡Epa! Le pegaba con malas intenciones. Roberto Valareso, de zurda, ha forjado una linda afición. Cuando le quiere pegar Valareso, se viene Roberto Valareso, el pase para Barrio Nuevo. Otra vez con malas intenciones, quería el doblete. Mario, será tiro de esquina para desde la señal de Gol TV. Atención que viene subiendo Valareso, el pase en corto de Valareso. Con Valverde otra vez, Valareso, el 91 la maneja. Se viene el número 91, Valareso, corta la saga, pero había una falta anterior que sanciona el juez. Y será tiro libre. Y se vendrá la primera amarilla del partido. Va sacando el balón ahora González. Otra vez aparece por ahí Valareso. Atención con el Pereira, Valareso. Ya pide Espínola, se la van a dar a Luis Carlos. Espínola ya va a llegar Real Pemuelar. Pelota que viene a buscar por ahí. Valareso tocando cortito para Fajardo. Valareso, el zurdo habilidoso. Valareso. Valverde por derecha, Fajardo por izquierda. Va sacando larga. Aparece por ahí. Nuevamente, Valareso. Vaya, pero lo va perdiendo. Y ahora la recupera otra vez Valareso. Se lo lleva por delante. Y comete en falta. Pitaroca, tiro libre que corresponde al equipo de Orense, Richard. Tiro que corresponde al equipo de Orense, lo tomaron rapidito para Valareso. Valareso, punta derecha. Va cayendo el árbitro que indica que falta. Es un tiro libre a manera de correr corto, peligroso para el conjunto de Orense. Está ya a esta altura buscando la apertura del tanteador. Pelota con Ceballos. Combina ahora con Valareso. Pelota al medio. Viene a buscar Pereira, que sigue buscando el cabezazo. Ahí va Valareso, pelota arriba, Espínola que la baja muy bien, está el primero, se lo perdieron. Entre ceja y ceja el gol, la pelota que la tiene Valareso, ahí está el conductor del equipo de Orense, Valareso con la pelota, la tira para Ceballos. Ahí está el otro deber, yo. La va tocando atrás, y ahora le quería pegar a ese balón Zumba, y hay falta sobre Valareso, un tiro libre muy peligroso, frontal al arco, a unos 23 metros del... Le gustó. Ahí la pelota la viene a buscar nuevamente Valareso, Ceballos. La pide Valareso, Roberto, el 91, de zurda la... Las sociedades con los volantes. Atención que se viene la visita. García, la meta García, aparece Valareso. Bien por Roberto Valareso, el toque ahora con Barrio Nuevo, apertura otra vez. Otra vez Solís. Balón al medio que viene a buscar nuevamente por ahí Valareso. Algún hombre encima, Montaño, Taquito, la pierde, la recupera nuevamente ahora Valareso. Recupera por ahí Valverde. Valareso.
La pelota por izquierda ahora para Barrio Nuevo. Espínola en tres cuartos de cancha. La juega otra vez para Valarizo. Está picando Zumba por izquierda. Siempre Valarizo. Valarizo con la pelota. Se engancha por la Serie A. Independiente Mucho Urruna. 12 con 15. No se lo pierda. Ahí va Valarizo. Atención, Folleco, impedía el centro. Valareso, llega la pelota para él. Viene Valareso. Vamos a los primeros 15 minutos de este partido. Valareso, la pide Espínola, prefiere jugar con Valverde. Atención, Tello, Medranda, la combinación con Valareso. Otra vez.